Los Ángeles, EU, dos monjas admitieron haber robado unos 500 miles de dólares de la escuela católica California en que oficiaban para irse a apostar en casinos de Las Vegas, dijo su orden el lunes. Las hermanas se hicieron del dinero de matrículas, cuotas y donaciones de una escuela del sur de Los Ángeles y lo gastaban en la meca estadounidense del juego. La arquidiócesis de Los Ángeles dijo que la malversación fue descubierta durante una auditoría de rutina y se cree que las monjas habían robado el dinero durante al menos una década. Aunque la policía ha sido alertada, la arquidiócesis dijo que no planea presentar cargos criminales contra las monjas que durante años oficiaron de educadoras morales de los estudiantes. Sabemos que tenían un patrón de ir a viajes. Sabemos que tenían un patrón de ir a casinos, y la realidad es que usaron la cuenta como su cuenta personal, señaló el diario Press Telegram citando comentarios de un abogado a los padres y exalumnos en una reunión reciente.